Esta mañana en la Casa de la Juventud en San Isidro del General se habló de un importante proyecto que esta organización está desarrollando en conjunto con otros grupos de diferentes países y que recibe el financiamiento de la Unión Europea. ¿En qué consiste esta iniciativa? Ya algunos jóvenes, por cierto, del país han estado viajando a esos países europeos para tratar el tema de los migrantes, un asunto que durante estos días también se está desarrollando el tema en el cantón de Pérez Celedón. Veamos los detalles en la siguiente información. Bueno, en el año 2017, la Asociación Juvenil Casa de la Juventud, a través de una alianza con organizaciones de la Unión Europea, inicia un nuevo proyecto donde el tema principal es las migraciones y donde de manera transversal se trabajan temas de derechos humanos, la xenofobia, los servicios y demás oportunidades que pueden tener las personas migrantes en diferentes partes del mundo. Así es, en diciembre de 2017 la Asociación Casa de la Juventud comenzó a trabajar de la mano con diversas organizaciones de la Unión Europea. El tema principal es la migración. Como parte de este proceso, 20 jóvenes de la agrupación de Pérez Celedón tienen la oportunidad de viajar a diferentes países para trabajar en diversas áreas. Ya viajaron 16 y en marzo esperan que viajen 3 más. La Unión Europea da los recursos para el hospedaje, alimentación y transportes. Eso sí, cada participante se costea una parte del tiquete aéreo. Ya alrededor de 16 chicos han podido visitar Rumanía, Hungría y Vietnam. Y en esta ocasión nos toca ser sede de la conferencia oficial del proyecto y en el mes de enero y marzo estaríamos con otros procesos de intercambio donde se estarían llevando procesos de formación, capacitación y apoyo a los muchachos en temas de migración a nivel internacional. Estos chicos están entre 18 y 35 años de edad. En algunas ocasiones va chicos mayores de 35 que son como los líderes o los encargados de los grupos y las comunidades son representativas casi de todo el cantón. Tenemos chicos de los distritos de Páramo, Río Nuevo, San Pedro, Pejibaye, Cajón, y con gran trayectoria, sobre todo en programas de voluntariado juvenil que históricamente ha tenido la Casa de la Juventud. Los jóvenes de Costa Rica se reúnen para trabajar en el programa. A nivel de Casa de la Juventud, la Casa de la Juventud históricamente ha contado con más de 500 voluntarios en diferentes programas. Se hizo una revisión de los voluntarios de mayor trayectoria dentro de la organización en los últimos años y a raíz de eso se hizo una selección y desde diciembre del 2017 hasta el día de hoy, cada 2 semanas estos chicos vienen acá a Casa de la Juventud a reunirse y a trabajar para el proyecto, para este programa. Durante esta semana, voluntarios de grupos de países europeos están en el cantón, trabajando en diferentes temas con migrantes. Por ejemplo, visitaron la comunidad de Longomay. Caso de esta semana es que tenemos la presencia de Rumanía, Hungría e Italia. En total tenemos 23 visitantes, ¿verdad?, de estos países que pues venimos a desarrollar exactamente actividades similares a las que hemos ido a hacer a esos otros países. Formación y capacitación en temas de migración, o sea, se han hecho talleres, se les ha preparado en diferentes herramientas tecnológicas para hacer diferentes actividades tecnológicas y acá a nivel local los muchachos han estado visitando diferentes comunidades para hacer entrevistas con personas migrantes, para hacer trabajos con personas migrantes y como un producto final que va a estar en Costa Rica es que la tapia que da con la parte externa de la calle de la Casa de la Juventud se va a hacer un mural de 400 metros cuadrados y que queremos que se convierta como un ícono en beneficio o en razón de las personas migrantes en el mundo. Okay, just in one word, I could say that it was amazing because of course Casa de la Juventud is our partner to realize the activity here in Costa Rica. En una palabra fue increíble porque Casa de la Juventud fue un increíble host para el evento, organizaron todo muy bien, toda la logística del evento la tomaron de la manera correcta, fueron rápidos en organizar las cosas y todo lo tenían listo a tiempo, así que solo podría decir que fue un evento exitoso. And so they give us all the proper space to organize everything and to organize also the study visits. So I couldn't say
anything about them. I mean, they did really a good job. Además, está elaborando una declaratoria para los derechos de los refugiados que esperan presentar el próximo año a la Unión Europea para tener los fondos para el programa. En SN Sur Noticias también tuvimos la oportunidad de conversar con dos de estos jóvenes que ya han salido del país para desplazarse a diferentes países de Europa con el objetivo de conocer un poco el tema de los migrantes. Ellos nos cuentan su experiencia en la siguiente información. Gabriel Mora tiene 22 años de edad y vive en Moravia, aunque siempre está ligado a la Casa de la Juventud. Básicamente hemos encontrado como la problemática desde la raíz en cuanto a los migrantes, a los refugiados que tenemos acá en el país, y pues la realidad en otros países, porque es muy diferente hablar de países como Italia, donde los inmigrantes hablan totalmente diferentes idiomas, tienen cultura, choques de cultura mucho más grandes, a Costa Rica, que tenemos un problema mucho más grande con Nicaragua, por ejemplo, por la situación actual. Pero hemos como tocado fondo en lo que es la realidad en Costa Rica y pues hemos empezado a trabajar en las soluciones para el problema. Gabriel afirma que están trabajando de lleno en la declaratoria. Lo que trabajamos acá se va a presentar ante la Unión Europea en un proyecto de ley para proponerlo y pues obtener los fondos para el programa. Entonces, pues lo que esperamos es que de toda la declaratoria que estuvimos redactando el día de ayer entre todo el grupo, podamos conseguir los fondos necesarios por medio de la Unión Europea para empezar a afrontar ese problema que está acá en el país. Al igual que Gabriel, Michael Segura tiene la oportunidad de participar. Este joven de 25 años, vecino de Santa Eduviges de Páramo, dijo que esta es una gran experiencia. Ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Hasta el momento he tenido la oportunidad de participar en el programa que se desarrolló en Hungría. Eso fue hace alrededor de 4 meses. ¿Qué aprendió? ¿Qué ha hecho en estos viajes? Bueno, básicamente todo el programa, como mencionaba mi compañero, está enfocado en la lucha en contra de la xenofobia, racismo, enfocado en el tema de refugiados. ¿Qué aprende en este proceso? Primero que nada, es Casa de la Juventud. De hecho, esta no es la primera vez que se participa en un programa de este tipo. Hace más o menos 10 años se tuvo la oportunidad de participar en un programa similar. Entonces, gracias a la buena imagen que dejó Casa con su participación, ahorita pues gracias a la administración también, lo que es la logística, bueno, nos tomaron en cuenta y ahí estamos, ¿verdad? Ese trabajo en conjunto continúa. A partir de febrero se hará una evaluación del programa en Italia para arrancar con la segunda etapa. Así que se esperaría durante los próximos días que se estén desarrollando una serie de actividades acá en el cantón de Pérez Celedón para informar un poco sobre el tema de los migrantes. También, como veíamos en las informaciones anteriores, se esperaría que el próximo año se pueda presentar una propuesta a la ONU para que se trate y se declare el tema de los migrantes en un tema muy preocupante, como ellos mismos lo afirmaban, que está sucediendo alrededor del mundo. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de todas esas actividades y todo este desarrollo de este proyecto por parte de la Casa de la Juventud y también de otros países europeos.